Hola. Che, gordo Cáceres, escúchame, en la heladera hay un tupper con comida. Te pido por favor que no te lo comas porque llego tarde y es mi cena. ¿Eh? ¿Qué comida? No sé de qué me estás hablando. Yo no estoy comiendo las berenjenas que están en el tupper, ¿eh? No, las estás comiendo ahora. No sé de qué me estás hablando, yo no estoy comiendo nada. Pará. Me voy, tengo que abrir la puerta porque están llamando. Chao. ¿Cómo es tu nombre? Nikki. Sí. Tengo la propuesta de embellecer el edificio y cambiar un poco la imagen del palier para dejarlo más bonito. Ah, interesante, ¿eh? Muy interesante. La verdad que tenés razón, el palier está muy feo, muy feo. O sea que necesitaría un poco de aire para pensar esto. ¿Sabes qué? Ya vuelvo. Pero yo acá... ¡Olis! ¡Hey, Nico! ¿Qué haces? Escucha, voy a tardar un rato. ¿Te puedes copar y limpiar un toque la casa ya que te vas a quedar ahí? ¿Dale? Es Nicky, pero yo... Dale, buenísimo. Estás en tu casa, ¿eh? Vuelvo en un rato. Es que yo iba... ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Qué haces acá vos? Estoy pensando un poco. ¿Cómo entraste? Tu amigo me dejó pasar. Y me dejó encerrado, por cierto. No, este pibe no tiene límite. ¿Qué haces en cuero? Con un delantal. ¿Qué estás haciendo? Aquí terminé de limpiar los platos y bueno, me puse a planchar mi remera ya que estábamos, dije. No, flaco, tómatela. Tómatela. Pero, ¿podemos hablar sobre el palier? Yo quiero embellecer. Sí, en la reunión de consorcio. Tómatela. ¡Dios! No. Sí, va a quedar muy bien el palier así, ¿eh? Muy bien, hasta luego, gracias. ¿Vos te pensás que esto es un resort? ¿Me querés decir qué carajo hacía ese tipo en mi casa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan agresivo? Teníamos que hablar de un tema serio y yo necesitaba pensarlo en detalle, nada más. ¿Qué detalle? ¿De qué me estás hablando? Llego a mi casa y hay un tipo planchando su ropa sin remera y en delantal, Gustavo. Ah, claro, porque él estaba lavando los platos y por ahí pensó que podía planchar la remera, porque como le dije también que... ¿Qué tiene que ver eso? Me tenés harto. Quiero estar solo. Andate. ¿Sabes qué? No necesito que me traten así. No me lo merezco. Me voy. Ándate. Por supuesto que me voy. Días acá, ¿eh? Stop, espera. ¿Vos por qué tenés la llave de mi casa? Tengo la llave de todos los departamentos. Pero acá no te podés quedar, yo vivo solo. ¿Vos no tenías un perrito? Sí, pero está enfermita, está en el psicólogo ahora. ¿Qué le pasó? Es que está confundida, no sabe si quedarse a vivir conmigo o irse a vivir a otro lado. Aparte, estamos peleados porque yo no lo dejo dormir en mi cama. Y sí, es muy difícil. A veces hay que ayudarlos a los animales, ¿viste? Que necesitan ayuda a veces. Tal cual.
Bueno, ¿sabes qué? Me voy a dormir. No hagas mucho ruido porque estoy muy mal por lo que pasó, ¿viste? La verdad que no me gustaría estar despertándome a la noche. Sí, pero contame más, ¿qué pasó? Que me peleé con Esteban. Yo hago todo lo que puedo, ¿eh? Yo lo ayudo en lo que sea, pero la verdad que es muy difícil cuando no quiere aceptar la realidad. Así que bueno, me voy a dormir. Para allá, ¿no? Sí, sí. Foto. Vengo a buscar las cosas del gordito. ¿El gordito? Sí, sí. ¿Está con vos? Sí, ahora más él se queda conmigo. ¿Eh? Olis, ¿qué hacías? ¿Qué haces, Nico? Nada, acá, pensando un poco. ¿En qué pensabas? Y pensaba en que por ahí Esteban iba a estar un poco preocupado, viste, que aparte de vivir conmigo es mi manager. Che, ¿por qué tengo que estar tan cerca? Dejá de pensar en ese. Pero, manager, ¿para qué necesitas eso? Y porque yo no puedo contar el peso del talento. Fama golpea mi puerta y necesito que él esté conmigo, es así. El peso, la fama golpea tu puerta, no entiendo, pero no entiendo, ¿qué haces vos? Yo soy actor, director, productor, sex symbol. Ah, bueno, aguardame un segundo a una llamada y vuelvo, ¿sí? Bueno. Ya vuelvo. ¿Estás bien? Sí. ¿Te hizo algo? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Estoy perfecto. Escúchame, Gustavo. Te quiero pedir perdón. Yo sé que me extralimité ayer. Te hablé muy mal. ¿Entendés por qué me puse? Sí, entiendo perfectamente. Sí. Vamos a casa, ¿eh? Dale, agarra tus cosas. Pero yo no traje nada igual. ¿Qué hacías hablando con ese ingrato? ¿Qué? Tenés prohibido hablar con ese sujeto. No, déjame pasar, vale. Andá, sentate allá en el sillón que yo te llevo la comida. Déjame pasar. Andá, sentate. No, es mío ahora, no abro nada. Sí, abrís. No. Abrí o voy a llamar a la policía. No. Es mío ahora. Nicky, soy Milo, vengo a ver la musa. Sí, ya estoy contigo. Pasamos. Viste, acá te presento a mi nueva musa. Pero esto no es lo que yo te pedí. A ver, parate un poquito. No, esto no me sirve. Sácalo de acá. Bueno, vení. Chao. Gracias, ¿eh? Gracias. Milo. ¿Por qué siempre me haces esto? Pará, ¿qué tal con la carta de amor, feliz? No. Por esto. Queroso. ¿Qué traes? ¿No traes la pizza? Quiero toda.